¿Cómo están? Yo soy su amiga Araminta Ortiz. El día de hoy vamos a tomar el tema de cómo calmar a tu bebé. ¿No te ha pasado, mamá, que de repente tu hijo se encuentra demasiado ansioso, muy llorón, muy irritable y ni siquiera se puede dormir, no puede encontrarse la calma de ninguna manera? ¿Y qué crees? Es muy difícil ayudar a que los niños se calmen si nosotras entramos en el juego de la no calma. Entonces, vale la pena que para que puedas calmar a tu bebé, sin importar su edad, porque hay veces que son bebés recién naciditos, son bebitos que ni siquiera han cumplido los 4 meses y ellos se encuentran muy irritados. Ya sabes, cuando acaban de nacer los bebitos, todavía se siguen acabando de refinar sus órganos, su sistema digestivo en especial, y entonces hay un momentito en donde se ponen muy lloroncitos. No a todos los bebés les pasa, pero una gran mayoría sí. Y para poderlos calmar a ellos, nosotros necesitamos calmarnos. Ay, mamá, tranquilízate, por favor. Te voy a recomendar que primero te pongas tú con tu espalda muy derechita y luego ya ves que aquí están las cervicales. Pues las cervicales, por lo general, nos estresamos o para todo nos encorvamos de esta manera. Entonces, vale la pena que estires, que evites que se choquen las cervicales, que respires profundo por tu nariz y saques el aire por la misma nariz. Y una vez que ya te calmas, estás lista para poder contagiar la calma a tu bebé. Entonces, nos podemos valer de diferentes herramientas. Ahí te va la primera herramienta. La primera herramienta, después de que ya es encontrar un espacio de calma dentro de tu hogar. Si no estás en tu hogar, en donde te encuentres, donde hay un espacio de calma, y en ese espacio, estacionate un ratito. De preferencia, pues que no haya más personas a su alrededor. Y pues si está tu marido ahí, entonces mételo en el mismo switch de calmarse, que también él separe sus cervicales, que respire profundo. Y una vez que ya están ambos calmados, entonces están listos para atender a su criatura para que ella se calme. Entonces, la primera herramienta, el espacio adecuado. Una segunda herramienta que es muy valiosa, muy útil, es la música, mamá. Fíjate que la música nos ayuda a amansar hasta las bestias más peligrosas y salvajes. Entonces, la música que nosotros escojamos para que nuestros bebés se calmen puede estar con un sonido que se escuche, pero también puede estar en un sonido no audible. Porque fíjate que la música trae sus frecuencias y sus decibeles y viaja en el espacio. Entonces tú puedes tener en un volumen imperceptible tu música y te está armonizando tu espacio. Y entonces las neuronas captan todo eso, los oídos, nuestra escucha empieza a captar todo eso y empieza a tranquilizar la ansiedad, empieza a bajar un poquito la ansiedad de la persona que se encuentra irritada, sin importar si es una criatura pequeña o es una persona adulta o es un jovencito o es un niño o lo que sea. Muy bien, mamá. Entonces la primera herramienta, el espacio adecuado para calmarse. La segunda herramienta, la música. Una tercera herramienta, mamá, puede ser que tengas en el espacio que has decidido o has asignado para calmarnos un instrumento musical. Algo así, tranquilito, no vayas a poner una batería porque eso no nos ayuda a calmarnos mucho, pero si puedes poner algo que tenga como campanitas, puede ser incluso hasta un xilófono para los niños, para que también sea un instrumento que ellos puedan tocar. Puede ser hay diferentes opciones, pero que sean cosas que emitan sonidos suavecitos, ricos. Tú vas a saber cuáles son, no te los tengo que describir. Tú sabrás cuáles son esos sonidos que son de calma. Y entonces tenerlo ahí en ese espacio. Una cuarta herramienta que nos puede funcionar para calmarnos es que pongas una planta en el lugar que has designado para que sea el lugar de calma. Con esto te digo que si estás, por ejemplo, en un restaurante, que es muy frecuente, que vamos a comer con los niños y que el niño se pone todo desesperado porque no quiere seguir amarrado en su sillita de comer mientras todos ustedes platican muy a gusto, ¿sabes qué puedes hacer? Bajar a tu niño de la sillita de comer e irte a caminar. Seguramente hay un jardín en el lugar donde estás ahí. Por lo general los restaurantes tienen un área donde hay plantitas, pues vete a esa área de las plantitas, porque las plantitas también nos ayudan a calmarnos. Y si hay florecitas y de todo, pues qué mejor, porque hasta las podemos oler y eso también nos calma.
Otra de las herramientas es precisamente los olores. Fíjate que todo lo que nos alimenta, ya sea por la vista, por el olfato, por el oído, por lo que comemos, todo lo que tocamos, lo que nos toca nuestra piel, todo eso son alimentos. Y si esos alimentos los has observado para que sean alimentos que producen calma, esto nos va a beneficiar para calmar a nuestros niños. Ahí me van a decir, ay, pues mi bebé nada más toma pecho. ¿Qué crees, mamá? A través del pecho, a través de la leche que tú le ofreces a tu criatura, viene con todo eso que tú traes. No tanto que, ay, si comiste chile, pues le va a salir picosa la leche, ¿no? Pues no, no es así. Pero ¿qué crees? El chile tiene un efecto en ti. Y ese efecto en ti por consumir el chile es el que le transmites a tu criatura. No tanto los ingredientes del alimento, sino lo que provoca. Nosotros somos una sopa de químicos. Somos los seres humanos somos con un alto porcentaje de líquidos y todo es químico, todo es químico. Entonces esos químicos reaccionan a lo que comemos por todos los medios que te he mencionado, que el olfato, la escucha, la vista y todo. Entonces observa todo lo que tú estás consumiendo, lo que está consumiendo tu criatura, lo que le das de comer a tu esposo o a tu familia en general, y verás que pronto vas a poder encontrar la manera de darles paz. Muy bien, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, píquenle ahí a la suscripción para que nosotros les estemos avisando de cada nuevo tema que estamos publicando. Y los esperamos a la próxima. Recuerden visitarnos en la casita de agua. Aquí los esperamos con sus bebés.